Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, cuyo título es Química Analítica Verde, una necesidad y un gran desafío. Bienvenidos a todos. Gracias por participar de este ciclo de webinar 2020 del Departamento de Ciencias Básicas. Les damos la bienvenida. Les cuento que mi nombre es Juan Manuel Fernández. Soy el secretario académico del Departamento de Ciencias Básicas y junto a Facundo Parmigiani, responsable administrativo de la División Química, vamos a estar moderando este webinar. Les comento brevemente que la modalidad va a constar de una exposición de una hora 45 por parte de los disertantes y luego vamos a abrir un segmento de preguntas que van a poder realizar en el chat y nosotros vamos a transmitir a los disertantes. Paso a presentar a nuestros tres disertantes de hoy, docentes del Departamento de Ciencias Básicas. Bienvenidos, María Laura. Perdón, Laura Natalia Rigassi, licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Biología de la Universidad Nacional de Córdoba, jefa de trabajos prácticos de la UNLU en las áreas de Química Analítica y Ecología. Va a estar acompañada por María Emilia Villanueva, farmacéutica, doctora de la Universidad de Buenos Aires en Farmacia y Bioquímica, jefa de trabajos prácticos de la UNLU en el área de Química Analítica, y por el profesor Andrés Fabián Piguín, bioquímico, magíster internacional en tecnología de los alimentos de la Universidad de Parma, en Italia, y profesor adjunto de la UNLU en el área de química analítica. Muchas gracias por participar, bienvenidos, les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Vamos a compartir la presentación. Esta era. ¿Estamos? Ahí se ve un poquitito mejor, ¿no? Ahí se ve Me quedaba bien. muy grande Ahí se ve en bien. la pantalla. ¿Sí? Genial, entonces. Bueno, podemos comenzar entonces. Vamos a empezar definiendo a la química analítica verde. ¿Qué es eso de la química verde? Imagino que muchos de ustedes ya estarán orientados que la química verde va para el lado ecológico, no es la fórmula que hizo al científico este que lo transformó en el hombre verde en el increíble Hulk. Pero bueno, comenzamos entonces definiendo los distintos componentes. Vamos a hablar de química analítica y de química verde. En un primer momento, la química analítica, sabemos todos que es una disciplina metrológica y que está orientada a desarrollar, optimizar y aplicar metodologías analíticas para obtener información química que servirá para resolver el problema que generó esta situación. Y que esa información química es información de calidad. Hablamos de calidad analítica, ¿no? Bien, entonces lo importante de acá es esto. La química analítica se ocupa del desarrollo, la optimización y la aplicación de metodologías analíticas. Bien, ¿qué es la química verde ahora? La química verde también se llama química ecológica y la química ecológica trata de hacer a la práctica de la química más amigable con el medio ambiente. Entonces, lo que busca es crear conciencia en los químicos para que durante sus prácticas experimentales eliminen o reduzcan los riesgos para la salud y de contaminación o uso indebido por el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es entonces la química analítica verde? Y nada más nos resta juntar estos dos conceptos, de química analítica y química analítica verde, es decir, generar metodologías analíticas que durante su planificación e implementación eliminen o reduzcan los riesgos para la salud y la contaminación o uso indebido del ambiente.
no nos resultó difícil encontrar la definición, porque si bien hay un montón de material de química verde y de química analítica verde, no existe una definición concreta, ¿sí? De alguna, porque este tema es bastante nuevo aparentemente, bien, como lo vamos a ver no es tan nuevo, pero todavía no existen normatizaciones demasiado firmes como para generar definiciones concretas. Entonces, bueno, nos costó, de hecho, la definición de química analítica, vieron que tiene un autor, tiene una fuente de donde nosotros la tomamos, pero las de química verde y química analítica verde fueron conjuntos de cosas que fuimos tomando de cada lado hasta armar la definición que nos pareció más completa de todas. Así que, bueno, durante el transcurso de este webinar vamos a tratar de hablar, una vez definida la química verde, es cómo hacemos para implementarla. Ahora bien, no se asusten con esta diapositiva. Estos serían los hitos de la química verde, como para entrar un poquitito en la historia, ¿sí? Esto lo saqué de un paper bastante nuevo, del 2019, no voy a leer los nombres de los autores porque no tengo la menor idea cómo se pronuncian. Está la bibliografía al final de la presentación, se la podemos facilitar a todos los que la quieran ver. Pero bueno, en esta flechita está un poco descripta la historia de la química verde, desde dos puntos de vista. Lo que yo marqué en rojo son fechas importantes a partir de la cual la química verde empezó a hablarse como tal. Porque, por ejemplo, en 1987, la Organización de las Naciones Unidas tomó la definición de desarrollo sostenible, ¿sí? Y a partir de ahí es que todo esto que tiene que ver con la conservación y el cuidado del medio ambiente empezó a tomar más sentido. Se la voy a leer a la definición de desarrollo sostenible porque es interesante que la tengamos en cuenta, porque es el inicio de todo. El desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y tiene tres pilares, porque para el desarrollo sostenible, para que se dé de forma equilibrada, hay tres pilares que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Luego, un poco más adelante, recién en 1999, es que surgió el concepto de química verde. Y a partir de ahí, y en el mismo año, surgió el concepto de química analítica verde. No los voy a aburrir con todo lo demás que está escrito al costado de la flecha, porque todo lo que yo no subrayé es la otra parte de importancia también para la química verde, que fueron distintos tipos de desarrollos tecnológicos a donde se aplicaban metodologías que comenzaban a ser mucho más verdes que las que ya se encontraban disponibles en el ambiente, ¿sí? Como por ejemplo la extracción en fase sólida, como por ejemplo los análisis los FIAS, bueno, un montón de técnicas que resultan muchísimo más amigables que las tradicionales respecto de su contaminación con el medio ambiente. Son mucho menos contaminantes. Ahora bien, ¿por qué surge la química analítica verde, Laura? Bueno, como dijo hace unos momentos Andrés, en la definición, el surgimiento de la química analítica verde tiene que ver, por un lado, con una preocupación creciente en cuanto a la seguridad de quienes llevan a cabo las mediciones, y por el otro, con el impacto que el proceso analítico genera sobre el ambiente. Un laboratorio analítico normalmente consume energía, mucha energía. ¿Cuánto es mucho? Bueno, en 2007 se realizó un estudio donde se estimó que el consumo de energía promedio de un solo laboratorio ronda los 15.000 kWh al año. Esto equivale a la energía promedio que consumen 12 argentinos y medio. Como verán, es mucho. Además, se utiliza una gran cantidad de reactivos que generan desechos. Esos desechos pueden ser gaseosos
y líquidos, y en menor medida sólidos. Los desechos gaseosos son principalmente los compuestos orgánicos volátiles y vapores ácidos, que estos tipos de gases pueden ser tóxicos, inflamables, irritantes y corrosivos. Además, estos compuestos intervienen en la formación del ozono troposférico, que es la capa más baja de la atmósfera, y del smog. Además, los compuestos orgánicos volátiles halogenados, en algunos casos pueden afectar a la capa de ozono estratosférico, que es la capa de ozono que nos protege de la radiación UV. Y además, los compuestos orgánicos volátiles pueden contribuir también al cambio climático por un aumento en el efecto invernadero. Por otro lado, los desechos líquidos pueden ser tóxicos, inflamables, irritantes, corrosivos, pueden tener sustancias bioacumulables y biomagnificables, pueden ser mutagénicos, carcinogénicos, entre un montón de otras cosas más. Entonces son significativos a la hora de hablar de contaminantes. Y bueno, respecto de los desechos en general, una de las cosas que la gente que más desconfía podría decir es que, bueno, que el problema que generan los laboratorios analíticos es un problema mucho menor comparado con cualquier actividad industrial. Sin embargo, y a modo de ejemplo, un HPLC típico genera al menos un litro de residuos orgánicos por día. Si tenemos en cuenta que hay unos 130.000 laboratorios analíticos en el mundo, eso nos da un total de 34 millones de litros anuales de solventes orgánicos solamente por este equipo y solamente por su funcionamiento. Eso sin tener en cuenta otras cosas como que pueden requerir solventes orgánicos, como por ejemplo la preparación de las muestras. Y otro de los problemas que hay es que los laboratorios analíticos están dispersos. Esto genera contaminación de tipo difuso, que es mucho más difícil de controlar que las fuentes puntuales de contaminación, como son las grandes industrias. Bien. Ahora pasamos al concepto de desarrollo sostenible para aplicado a un laboratorio de química analítica. En el pasado, cuando se contemplaba la puesta a punto, la adquisición de un nuevo equipamiento, la puesta a punto de una nueva metodología analítica, se tenía en cuenta mayormente los costos de la implementación como la calidad de los resultados obtenidos durante la aplicación de esa metodología. Ahora bien, lo que busca la química analítica verde es convertirse en el tercer pilar de la sostenibilidad también de un laboratorio analítico, donde se contemple y con el mismo peso tanto el costo como la calidad analítica y el verdor de esa metodología. Ojo, acá hay que aclarar algo. La química analítica verde no está en contra o en detrimento de la calidad analítica. Nosotros proponemos tomar, los autores de la química analítica verde, nosotros solo lo transmitimos, proponen generar algunos cambios en las metodologías analíticas que, como vamos a ver en el futuro, podrían interpretarse como que esos cambios van en contra o en contra de la calidad analítica. En realidad, eso no es así. En realidad lo que se busca es conocer y tener conocimiento de algunas técnicas estadísticas, como por ejemplo la estadística de muestreo, o por ejemplo saber cuántas muestras es necesario analizar, si se puede reducir la cantidad de muestras analizadas. Y para todos esos factores, en realidad lo que habría que conocer es algunos parámetros, como por ejemplo la incertidumbre de la determinación y cuáles son los responsables, los componentes responsables de esa incertidumbre para evaluar posibles modificaciones y ver cuánto puedo yo disminuir la cantidad de muestras analizadas o disminuir el volumen de muestra tomada o disminuir el número de réplicas durante la determinación sin sacrificar calidad analítica.
Y otra cosa que nosotros notamos es referente a los costos. Entendemos que desarrollo sostenible tiene que haber un equilibrio y el laboratorio termina siendo un negocio, sino que termina siendo un medio muy difícil de mantener por los elevados costos, tanto para la adquisición de instrumental como para la adquisición de todos los insumos necesarios para ese laboratorio, y ni hablar si tenemos que hablar de pagar un sistema de gestión de calidad, pagar, bueno, varios costos asociados. Y nosotros creemos que entonces, como van a ver ustedes, hay muchos desarrollos tecnológicos, como extracción con fluidos supercríticos, algunos métodos de preparación de muestra que requieren la incorporación de tecnología, y para nuestro país, con una moneda tan devaluada, resulta bastante complejo adquirirlo. En realidad eso no sería una excusa para no implementar o no incorporar la ideología de la química verde en el trabajo, porque si bien nosotros tal vez no podemos adquirir los métodos de tratamiento de muestra más caros, ¿sí? Sí podríamos lograr modificar nuestros procedimientos experimentales de manera de generar, aunque sea, algunos efectos más sencillos, como reducción de volumen de muestra, reducción del volumen de materia de solventes orgánicos, o algunas cosas así, de manera de hacer a todos nuestros procedimientos experimentales un poco más amigables con el medio ambiente. ¿Pasó ya? Bueno, ahora yo les voy... Ah, perdón. tengo como un delay en el pase de la... Bueno, ahora yo les voy a contar un poco cuáles son los principios en los cuales se basa la química analítica verde. Y bueno, son 12 principios, ¿sí? Y estos son una guía que se utiliza para poder analizar los métodos que usamos actualmente y para poder desarrollar técnicas más novedosas, siempre buscando, como dijo recién Andrés, un equilibrio en la calidad analítica, el impacto en el medio ambiente, y también introduce tener en cuenta la seguridad del operador. Estos principios están basados principalmente en los 12 principios de la química verde, ¿sí? Pero como todos estos principios no se adaptaban bien a la actividad realizada en la química analítica, en el 2013 el grupo de Galuska propuso estos 12 principios que tienen en cuenta las actividades desarrolladas en la química analítica. Bueno, los primeros dos principios están relacionados con el muestreo. Siempre se prefiere evitar el muestreo, ¿sí? Utilizando técnicas directas para evitar tanto el tratamiento de la muestra como la conservación y el transporte de las muestras. Y de no poder realizar una medición directa, lo que se busca es procesar el mínimo número de muestras y que éstas tengan el menor volumen posible. Esto se debe, ¿sí?, principalmente, que cuanto menor es el número de muestras y el volumen que tienen esas muestras, también se va a reducir el uso de solventes y el uso de descartes y también el uso de energía, ¿sí?, porque se procesan menos muestras. Bueno, también se sugiere que las determinaciones se realicen in situ. Esto es para evitar el traslado de las muestras y también la necesidad de usar conservantes, o bueno, también si se puede realizar en un análisis en el mismo lugar, se evita el uso de contenedores también. Bueno, también el cuarto principio dice que deben integrarse las operaciones y los procesos analíticos para ahorrar energía y reducir el uso de reactivos. Un ejemplo de la integración de los sistemas analíticos es el uso de los microchips, ¿sí? Allí, en estos sistemas, ocurren los distintos pasos analíticos, todos en ese chip, y de esa forma, además de, bueno, de que se usa muy poco volumen, se ahorran, al tener menos pasos, es mucho menor la generación de desechos. Bueno, el quinto principio dice que deben seleccionarse métodos automatizados y miniaturizados. Cuando se trabaja de forma automatizada,
es menos probable que ocurran errores, ¿sí? Y cuando, si no ocurren errores, no se tienen que repetir las determinaciones tampoco, entonces se hace más ágil, ¿sí? Y cuando se miniaturiza, lo que se necesita menor volumen de reactivos y solventes, y en consecuencia también se genera un menor volumen de descarte. Bueno, el sexto principio dice que debe evitarse la derivatización, y bueno, al evitar usar estos reactivos, se evita usar reactivos que son generalmente muy tóxicos, y también se evita el descarte de esos reactivos, ¿sí? Bueno, el séptimo principio dice que se debe disminuir la generación de un gran volumen de residuos y se debe proporcionar una gestión adecuada de los residuos generados. El descarte de los residuos sin tratar va a impactar directamente en el ambiente y es por esto que deben minimizarse lo más posible o tratar de que no existan, ¿sí? Y una vez que se generaron, tratarlos adecuadamente antes de que sean descartados. Bueno, el octavo principio nos dice que se prefieren los métodos multianalito o multiparamétrico versus los métodos que usan un analito, analizan un analito a la vez. Y esto, bueno, sigue con el mismo espíritu, ¿sí? De ahorrar solventes, de ahorrar determinaciones, ¿sí? Si usamos un método multiparamétrico o multianalito, como medimos varios analitos en una sola determinación, nos ahorramos todas esas mediciones, ¿sí? Bueno, se debe minimizar el uso de energía, deben preferirse los reactivos obtenidos de fuentes renovables, porque estos reactivos suelen ser más fáciles de degradar y de tratar cuando se convierten en desechos, ¿sí? Bueno, los reactivos tóxicos tienen que eliminarse o reemplazarse, y esto es no solo para disminuir el impacto ambiental, sino también para aumentar la seguridad del operador, que es el otro de los principios, ¿sí? El último principio, en el cual se debe aumentar la seguridad del operador. Bueno, en resumen, se puede mejorar, lo que podemos ver analizando estos principios es que podemos mejorar cada etapa del proceso analítico, ¿sí? Podemos mejorar el muestreo, buscando procesar el menor número de muestras posibles y que sean del menor volumen posible. Podemos modificar el uso de reactivos, asegurándonos de que no sean tóxicos y que sean de una fuente renovable, y que se minimice la cantidad que se usa. También podemos elegir usar, dentro de las posibilidades, ¿no?, instrumentos que sean eficientes energéticamente y miniaturizados. El método debería ser lo más automatizado posible, tendría que ser in situ, ¿sí? Hay que evitar el tratamiento de muestra, y los procesos tendrían que estar integrados. Los descartes tienen que ser del menor volumen posible y se los debe tratar adecuadamente. Y por último, como decíamos, la seguridad del operador tiene que estar garantizada, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva les mostramos cuáles son las etapas en el proceso analítico, ¿sí? Que bueno, comienzan con la generación de un problema analítico y después, una vez que se genera ese problema analítico, se elige un método para resolverlo, y este método analítico va a constar del muestreo, del tratamiento de la muestra, de la adquisición de datos y el análisis de los resultados. Bueno, cada una de estas etapas se puede modificar para acercarnos un poco más al espíritu de la química analítica verde. Y ahora nosotros vamos a analizar cada una de estas etapas, cómo pueden mejorarse para poder ser más verdes, ¿sí? Bueno, primero vamos a empezar con el muestreo. Sabemos que anualmente se recolectan miles de millones de muestras, ¿sí?, que tienen que ser guardadas en contenedores, y muchas veces se debe agregar diferentes reactivos para asegurarnos de la conservación de los analitos que se toman en esa muestra, para poder luego medirlos correctamente. Y también muchas veces se deben almacenar a bajas temperaturas, y eso hace que se consuma grandes cantidades de energía y que se contribuya al cambio climático debido a la liberación de gases del efecto invernadero. Entonces, la mejor opción siempre, como decíamos cuando les contaba lo de los principios, ¿sí?, es medir directamente, ¿sí?, directamente no tomar la muestra. Entonces lo ideal sería elegir un método que sea de medición directa y sin destrucción de la muestra, para que
se genere la menor alteración posible en el ambiente. Sin embargo, lamentablemente esto no siempre es posible, entonces se elige tomar un mínimo número de muestras, ¿sí? Y que sean del menor volumen posible. Bueno, en cuanto a la conservación de la muestra, una cosa que quería decir es que se puede elegir, existen opciones, cuando uno toma la muestra existen opciones que sean que generen un menor impacto en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando se toma una muestra que contiene hierro 2, se puede elegir usar ácido ascórbico en vez de ácido clorhídrico para poder conservarla, y eso va a generar un menor impacto en el ambiente, ¿sí? Bueno, en cuanto a la clasificación del muestreo, existen distintas formas de realizar los análisis, ¿sí? El ideal es el que veníamos diciendo recién, es el inline, ¿sí? Ahí están puestos, no sé si ven la flecha al costadito, están puestos desde el menos verde al más verde. El mejor de todos entonces es el inline, que es cuando la medición se realiza directamente sobre el sistema que uno desea medir, ¿sí? O sea que no tomamos la muestra. Un ejemplo de esto es el uso de electrodos o distintos sensores, o también usar distintos equipos portátiles, como por ejemplo de espectroscopía Raman o de IR cercano, que permiten realizar determinaciones sin tener la necesidad de tomar muestras, ¿sí? Y esto reduce no solamente el uso de contenedores, de reactivos y de conservantes, sino también la generación de desechos, ¿sí? No existe la generación de desechos cuando se hace un muestreo inline. Bueno, lamentablemente esto no se puede, no, en todos los casos no es aplicable este tipo de muestreo, entonces podemos recurrir al muestreo online, ¿sí? Que es cuando el muestreo se realiza de forma automatizada y está integrado con el método de análisis que se va a realizar. Un ejemplo de esto, no sé si ven ahí la figurita, es el esquema, ¿sí? Que está ahí, es la combinación de la espectroscopía en fase sólida con inyección de flujo, ¿sí? En este dispositivo combinado, ¿sí? Se va a tomar la muestra automatizadamente y fluye hacia la matriz del espectrofotómetro, el espectrofotómetro de fase sólida, y allí el analito se absorbe a la matriz, se preconcentra y se realiza la detección, ¿sí? Entonces, de esta forma, esto es un tipo de muestreo online en la cual la muestra se va a tomar automatizadamente y es analizada, ¿sí? Bueno, cuando no se puede realizar el muestreo de esta forma, también existe otra forma que sigue siendo mucho mejor que hacerlo directamente en el laboratorio, que es el muestreo at-line, que la toma de muestras, si bien se realiza manualmente, como se hace tradicionalmente, ¿sí? La medición se hace en ese momento y en el lugar donde se tomó la muestra. Y bueno, para ello existen muchos equipos que son portátiles y pueden trasladarse al lugar de la toma de muestra. ¿Sí? Como por ejemplo hay espectrofotómetros, HPLC, GC, ¿sí? Hay muchos equipos que pueden trasladarse al lugar donde se está tomando la muestra, y al realizar, se toma la muestra y se realiza la determinación en ese momento. Un ejemplo que podemos contar es que, por ejemplo, cuando hacemos la determinación de fósforo en agua, la muestra debe conservarse agregando cloruro de mercurio, ¿sí? Pero si nosotros realizamos el análisis al poco tiempo de realizar el muestreo, no es necesario agregar el cloruro de mercurio, entonces si omitimos este paso, vamos a evitar descartar ese compuesto en el ambiente, ¿sí? Entonces, si realizamos el muestreo at-line, además de evitar el uso de reactivos para conservar la muestra, también nos evitamos el traslado de la muestra, que eso también genera un impacto en el ambiente. Y bueno, la última forma de realizar un muestreo es offline, que es de la forma clásica, digamos, que es cuando uno toma la muestra manualmente y la determinación se realiza en el laboratorio. Y esta es la técnica, como habíamos dicho recién, es la menos verde de todas. Bueno, acá les muestro una imagen que me pareció que era bien ilustrativa, sobre los tipos de muestreo. Fíjense, en el caso inline, que es el del centro, ¿sí? Es un análisis de petróleo, ¿sí? De tuberías de petróleo, cómo toman la muestra. En el centro, el sensor analiza todo el petróleo que pasa por todo el flujo, ¿sí? En el online, solamente se analiza una muestra que se toma automatizadamente. Fíjense cómo se parte el flujo, ¿sí?
y solamente analiza esa porción. Y en el caso de outline o offline, como, dependiendo de cómo sea luego el análisis, la muestra se toma manualmente y después se va a analizar en el lugar del muestreo, si es outline, o en el laboratorio, si es offline. Bien. Como bien dijo recién Emilia, perdón, el tratamiento de las muestras, uno siempre trata de evitarlo, porque es uno de los pasos más contaminantes y donde mayor cantidad de energía se consume en el proceso analítico. Y es por eso que siempre son preferibles las mediciones directas y en el campo. El tratamiento de las muestras insume mucho tiempo, generalmente es laborioso y muchas veces resulta en un riesgo para el operador, ya que en esta etapa se suelen utilizar ácidos fuertes o solventes orgánicos, los cuales, como ya algo mencionamos, muchas veces son tóxicos, volátiles y son caros. El gran costo que tienen en general se relaciona con que para poder llevar a cabo determinaciones químicas confiables es necesario que sean de muy elevada pureza. Por otra parte, a veces es necesario realizar digestiones o extracciones, a veces las dos cosas, que implican mucho tiempo, elevada temperatura, y eso conlleva un gran consumo de energía. Entonces, considerando todo esto, uno se podría preguntar si es tan necesario realizar ese tratamiento de las muestras. Y la respuesta es que sí, porque en esta etapa lo que se busca son tres cosas. Por un lado, simplificar la matriz de donde está el enanito, donde puede haber interferentes, donde puede haber sustancias que hacen difícil o imposible hacer la determinación. Puede ser necesario tener que concentrar el enanito para poder detectarlo o cuantificarlo. Y además, que es lo más importante, es necesario muchas veces para poder llevar al enanito a la forma química adecuada para su determinación. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de, o les vamos a comentar algunos tipos de tratamiento de muestra. Hay mucho de todo esto de la química analítica verde centrado en las técnicas que después van a usar cromatografía, porque las cromatografías son de las técnicas más empleadas en las determinaciones. Y alguno, por eso es que algunos de los tipos de tratamiento de muestra más frecuentes son las extracciones, tanto líquido-líquido como sólido-líquido. Las extracciones líquido-líquido clásica consisten en colocar la muestra y el solvente extractante en una ampolla de decantación, agitar vigorosamente y dejar reposar nuevamente para que las fases se separen. Este procedimiento trae aparejados varios inconvenientes. En primer lugar, es una técnica que lleva mucho tiempo y requiere una gran cantidad de muestra. Es muy difícil hacer todo esto con pequeños volúmenes. Además, se emplean grandes cantidades de solvente y es un requisito para poder hacer una extracción líquido-líquido que esos solventes sean inmiscibles en el agua, no se mezclen con el agua. Entonces, y el problema que tienen los solventes inmiscibles en el agua es que muchas veces provienen de fuentes no renovables, como el petróleo, muchas veces son tóxicos, pensemos en compuestos en alcanos, en hexano, y además tienen una capacidad limitada o nula de biodegradación en muchos casos. Entonces, algunas alternativas a este procedimiento de extracción son las extracciones de una sola gota, la microextracción dispersiva líquido-líquido, que consiste en inyectar un solvente orgánico en la fase acuosa muy rápidamente, generando que las gotitas de solvente se dispersen, y luego se pueden separar las fases por centrifugación o frisado. Otra forma es la microextracción en fase hueca, que consiste en una fibra hueca hidrófoba, porosa,
con una capa de disolvente orgánico que contiene en el interior la fase de extracción. De esta manera, el disolvente microextractante no está en contacto directo con la solución problema, y los analitos se pueden extraer de la muestra acuosa a través de la fase orgánica que están en los poros de la fibra hueca, y luego en la solución receptora en el interior de la fibra hueca. Es un poco complicado, pero es un dispositivo muy, muy pequeñito, y bueno, nos permite reemplazar en muchos casos una extracción líquido-líquido convencional. Otra estrategia es la extracción mediada por membranas, o la extracción en fase sólida y la microextracción en fase sólida. Algo vamos a mencionar más adelante en las próximas diapositivas. Como verán, todas estas técnicas, una de las cosas que se busca en la química analítica verde, que es deseable, es la miniaturización de los procedimientos, porque ya de esa manera uno logra, por un lado, reducir mucho los volúmenes, y esto ha tenido bastante aceptación porque reduce mucho también los costos que uno tiene de reactivos. Bien, en cuanto a las extracciones de tipo sólido-líquido, la técnica más clásica siempre se realizó con un equipo Soxhlet. Las desventajas de esta metodología son que requiere largos periodos de extracción en general, que pueden llegar a ser tan largos como 24 horas, que utilizando grandes cantidades de solventes a altas temperaturas, y a veces es necesario después eliminar el solvente por evaporación, por ejemplo, porque puede ser necesario después redisolver el analito en un medio más adecuado para su análisis. Algunas opciones más verdes de extracción sólido-líquido son la extracción de líquido a presión, donde se somete el sistema a elevada presión y temperatura, logrando una elevada eficiencia de extracción. También se han desarrollado las extracciones asistidas por microondas y por ultrasonidos. Todas estas técnicas tienen en común que utilizan un menor volumen de extractante y son mucho más rápidos que la técnica clásica de extracción sólido-líquido. Por otra parte, dentro de la química verde es deseable el reemplazo de los solventes hidrofóbicos tradicionales. Y para esto hay algunas opciones. Siempre vale aclarar que, dependiendo de la técnica, a veces es posible o no hacer un reemplazo de los solventes que se usan. No siempre es posible, pero en un montón de otros casos a veces sí es posible, y en esos casos son los que uno debería buscar reemplazar los solventes más tóxicos por los más verdes. Una opción, por ejemplo, son los líquidos iónicos, que son un grupo de sales orgánicas cuyas propiedades físico-químicas dependen de la naturaleza y el tamaño de los constituyentes aniónicos y catiónicos. Tienen como ventaja que tienen presiones de vapor muy bajas, son estables térmicamente, uno puede manipular o modificar su viscosidad, y son miscibles tanto en agua como en solventes orgánicos. Otra opción, como dijo Emilia, ya alguien mencionó, siempre son preferibles los solventes de fuentes renovables, como los alcoholes o los terpenos, o también solventes como las soluciones tensioactivas. También existen otro tipo de, algunos otros tipos de métodos de extracción, como pueden ser con fluidos supercríticos y la extracción con agua subcrítica. Para los que por ahí no conocen, los fluidos supercríticos son sustancias que son sometidas a elevadísimas presiones y temperaturas, y así uno puede lograr un comportamiento híbrido entre un gas y un líquido. Una sustancia que es muy utilizada como fluido supercrítico es el dióxido de carbono. Entonces se hacen extracciones con dióxido de carbono supercrítico. En el caso de agua subcrítica, el agua está en estado condensado, pero por encima de los 100 grados y debajo de eso, sin llegar a su punto crítico. El agua, entonces, en estas condiciones,
lo que tiene de ventaja es que muestra una disminución marcada de la viscosidad, y además disminuye su tensión superficial, y una cosa que es muy llamativa, que también disminuye la polaridad, y se asemeja más a etanol o acetona. Bien. Ahora vamos a ver algo de más de la extracción en fase sólida. Nos pareció que valía la pena detenernos en estas técnicas, ya que son bastante utilizadas, y bueno, quizás hay parte del público que no es químico y que no está familiarizado con ellas. Estas técnicas utilizan el mismo principio que la cromatografía, y de hecho, los materiales que se usan como extractantes son sustancias que se usan como fase estacionaria en diversos tipos de cromatografía. La extracción en fase sólida, que es la primera que puede verse, consiste en unos cartuchos, que son típicamente de plástico, y que en su interior tienen partículas finamente empaquetadas, y la superficie de estas partículas interacciona con el o los analitos, y son muy fáciles de utilizar. En primer lugar, se debe acondicionar el material absorbente con un medio que es generalmente similar al de la muestra. Luego, una vez que ya se acondiciona la columna o el cartucho, se aplica, se coloca en la muestra, se la deja que eluya completamente, y en esa etapa los analitos interaccionan con ese material absorbente y quedan absorbidos, quedan pegados, digamos, a la fase sólida. Luego se lava el cartucho para eliminar los restos de los componentes que no interaccionan con el material absorbente, y finalmente se eluye y se recupera el analito utilizando un solvente con una polaridad diferente al solvente de la muestra. Y de esta manera uno logra simplificar muchísimo la matriz, es posible concentrar el analito, y todo esto se logra usando una cantidad mínima de solventes. En el caso de la microextracción en fase sólida, en este caso mostramos una en espacio de cabeza, se utiliza una fibra muy, muy finita que está recubierta por un sólido o un polímero líquido y que sirve para muestrear analitos volátiles. El dispositivo donde está la fibra es como si fuera una lapicera que es retráctil. Entonces uno puede exponer o retraer la fibra, que está protegida por una estructura metálica que tiene como forma de aguja. Entonces, bueno, si tiene una muestra líquida que está en un recipiente cerrado herméticamente, con una tapa, que son tapas especiales, son de aluminio y teflón, uno puede perforar la tapa con la aguja, se expone la fibra en ese espacio que queda entre la muestra y la tapa, y de esta manera se muestrean a los analitos volátiles de la muestra. Luego de un lapso que uno determina, se retrae la fibra y los analitos luego se liberan térmicamente en un cromatógrafo gaseoso para su separación y su detección. Entonces, en este caso directamente nos evitamos el uso de solventes. Las ventajas de este tipo de métodos es que se utilizan menores volúmenes de muestra que las técnicas de extracción clásicas, poco o nada volumen de solvente, son rápidos y son muy confiables para hacer las determinaciones, con lo cual no se compromete en nada el proceso analítico. La calidad analítica del resultado. Las desventajas son el costo para nosotros, ya que son materiales importados, y bueno, en este momento en nuestro país resultan bastante costosos. Una fibra, por ahí una fibra de microextracción en fase sólida para espacio de cabeza está alrededor de los $300, para tener así algunos números, son costosos. Además, tienen una vida útil limitada, especialmente cuando se utilizan con muestras que son muy sucias, digamos, que tienen muchas sustancias que pueden quedar retenidas permanentemente en la fase sólida.
Y bueno, otra de las desventajas que por ahí tienen es que no son universales, ya que no todas las fases estacionarias son adecuadas para cualquier analito. Bien. Bueno, y ya para ser más rápido, otros, para que sepan que existe una, en realidad la diversidad de tratamientos de muestra es enorme, acá solamente hacemos una presentación de algunos métodos habituales, pero es un universo muy muy grande. Otros tipos de tratamientos de muestras que son más, más de tipo verde, son la pervaporación, que se utiliza para analitos gaseosos, donde se hace pasar el líquido por una parte del dispositivo, hay una membrana y los analitos gaseosos perfunden hacia la otra parte donde circula un gas que lleva hasta el detector o hasta el analizador. Otros métodos son la microdestilación y el microdiálisis, que, bueno, como los términos lo indican, son la miniaturización de los procesos de destilación y de diálisis respectivamente, y que esto se logra estas reducciones de volúmenes. Y bueno, para no dejar de mencionarlo, quizás alguna de las mejores opciones verdes para las digestiones clásicas, las digestiones ácidas, húmedas clásicas, son las digestiones y concentraciones asistidas por microondas, ya que uno logra reducir mucho los tiempos de digestión, obteniendo resultados similares. Y para muestras sólidas metálicas, por ejemplo, como aleaciones, en lugar de realizar digestiones que para este tipo de materiales son muy difíciles de realizar, consumen mucho ácido, son realmente difíciles, se pueden fabricar tabletas que se funden con un fundente y luego se puede hacer análisis elemental, o sea, de los elementos, por fluorescencia de rayos X. Bueno, esta diapositiva nuestros alumnos creo que la deben conocer bastante. No sé qué grado de afecto le tendrán. Pero lo que vamos a hacer ahora, una vez preparada la muestra, vamos a ver algunos aspectos verdes y otros no verdes, contrariamente, que yo los marqué con rojo, de algunas metodologías analíticas agrupadas en estos grandes grupos, ¿sí? Entonces, en las diapositivas que siguen van a ver algunos recuadritos rojos, que es lo que va en contra o que es la desventaja de esa metodología respecto de su carácter ecológico. Y después están algunos recuadros verdes, a donde estamos, se va a ver cuáles son las cosas que podemos modificar como para que esa técnica sea un poquitito más amigable con el medio ambiente. Comenzamos con los métodos clásicos, con las famosas titulaciones, que en realidad el inconveniente que tienen es que son métodos totalmente manuales por lo general, y la aplicación es bastante manual, y por lo tanto, como la detección está a cargo del operador y depende de la agudeza visual de ese operador, entonces es necesario usar volúmenes de muestra y de reactivos bastante grandes, porque eso es lo que asegura que el operador lo va a poder ver bien y que no va a cometer un gran error en la visualización del punto final. En algunos casos también ocurre que los reactivos utilizados son bastante tóxicos, como por ejemplo en argentimetría, donde se usa plata como titulante, por lo general los métodos de volumetría redox, donde se usa por ahí un reactivo utilizado es el cromato como titulante, como titulante. Algunos indicadores suelen resultar bastante tóxicos, y los reactivos auxiliares que, en algunos casos, como por ejemplo en las volumetrías redox, se utilizan ácidos de concentraciones bastante elevadas. Y como consecuencia del uso de grandes cantidades de muestra y de reactivo, entonces también vamos a tener un volumen de desecho bastante importante. Está bien, ¿cuál es la forma que podemos tomar para reducir, para hacer ese método más verde? Y
la forma, lo ideal sería reducir directamente la cantidad de muestra, y si reduzco la cantidad de muestra voy a reducir también la cantidad de reactivo. Para eso tengo que mejorar la forma de observación del punto final de la titulación. Y una manera, por ejemplo, sería utilizando una forma alternativa de detección, como por ejemplo un electrodo, en el caso de que existan electrodos sensibles a los cambios que se produzcan en esa titulación. Ustedes me dirán, ¿qué voy a reducir con un electrodo si los electrodos son re grandes? Sí, por lo general los electrodos que usamos en los laboratorios habituales son grandes, pero hay una tecnología bastante importante destinada al desarrollo de electrodos mucho más pequeños, ¿sí? De hecho, hay electrodos para medir cantidades muy chiquititas de muestra y también podrían incorporarse en estos sistemas de medición. Otra metodología que tiene que ver con las técnicas de separación es la cromatografía gaseosa. En el caso de la cromatografía gaseosa, tenemos dos grandes problemas. Uno, que usa solventes no acuosos, sobre todo en la preparación de muestra. El problema de la cromatografía gaseosa en sí radica, como la mayoría de las metodologías, en la preparación de muestra, que en este caso utiliza volúmenes importantes de solventes no acuosos. Acuérdense que por lo general a los cromatógrafos gaseosos no le podemos meter agua de ninguna manera, entonces los solventes utilizados tienen que ser solventes hidrofóbicos, y esos solventes hidrofóbicos son mucho más tóxicos que los hidrofílicos. Y otra cuestión es el gran gasto de energía de este tipo de equipos, porque recuerden que en este tipo de equipos nosotros tenemos un horno que lo vamos a mantener a una temperatura bastante elevada, como jugamos con la volatilidad de los compuestos, entonces el horno tiene que llegar hasta 300 y pico de grados a veces, lo mismo que tanto el inyector como el detector. Entonces para eso se consumen grandes cantidades de energía. ¿Cómo podemos hacer para hacer una técnica cromatográfica gaseosa un poquitito más verde? Primero, reducir el volumen de muestras. Pero en fin, el volumen de muestra no sería tan importante, porque en sí, si nosotros utilizamos una columna capilar, que como dice en el segundo recuadro verde, elegir columnas capilares sobre columnas empacadas, si bien hoy en día no conozco a nadie que tenga un cromatógrafo gaseoso y que utilice columnas empacadas. La mayor parte de las columnas son todas columnas capilares. Pero bueno, algunas normativas, que debe ser porque son viejas, imagino yo, todavía piden el uso de columnas de tipo empacadas. Pero bien, la cantidad de muestra incorporada en una columna capilar es mucho más chica que la cantidad de muestra incorporada en una columna empacada. También, respecto de los tiempos de corrida, también sería bueno provocar una reducción en los tiempos. Me propuse no decir corrida porque es una palabra que no me gusta aplicar para cromatografía, pero se me escapó. Los tiempos de retención también a veces suelen ser muy extensos, y bueno, a veces eso es necesario para que la cromatografía se pueda resolver apropiadamente, pero no siempre es así. A veces la cromatografía es demasiado larga, demasiado tiempo, y nosotros sacamos a los analistas que nos interesan tiempos más breves. Entonces, hay formas de reducir los tiempos de una cromatografía. De esa manera gastaríamos menos gases y gastaríamos menos energía, ¿sí? Y una de esas maneras sería, por ejemplo, no eligiendo siempre columnas de muy baja polaridad, porque si nosotros usamos columnas de muy baja polaridad, entonces los compuestos muy poco polares se van a unir fuertemente a esa columna y van a tener que demorar mucho en salir. Entonces, si usamos una columna con una polaridad un poquitito más alta, tal vez los tiempos de retención no serían tan largos y esa cromatografía podría hacerse un poco más corta. Y bueno, también a veces los operadores de los cromatógrafos de gases prefieren tirarse directamente a las eluciones por gradiente de temperatura. Y bueno, está bien, mejora muchas veces la resolución, pero ¿qué pasa?
Cuando esa cromatografía termina, tengo que comenzar con la siguiente, y antes de inyectar la nueva muestra, tengo que volver a la temperatura inicial de gradiente, que es mucho más baja que la final. Entonces, tengo un tiempo muerto bastante grande para poder hacer que el cromatógrafo vuelva nuevamente a las condiciones de trabajo. Y el gasto de energía es bastante grande. Y bueno, finalmente, otra cosa que se puede hacer es elegir métodos de introducción de la muestra que no requieran del uso de solventes orgánicos. Un poco Laura ya mencionó el head space, ¿sí? Y justamente el head space es un método de introducción de la muestra muy verde, ¿sí? También está la desorción térmica. La desorción térmica, creo que no entré en detalle, pero imagino que todos saben que el head space, lo que consiste en colocar una muestra líquida en un vial que se coloca y se mantiene a una temperatura fija, donde los analitos se evaporan y van a la zona no acuosa, sino a la zona gaseosa, y se inyecta un gas al cromatógrafo. Entonces, es una inyección libre de solvente. En el caso de la desorción térmica, aplica para muestras sólidas o semisólidas, que hay una corriente de gas inerte que pasa a través de esa muestra. La muestra se calienta y hay una desorción de esos analitos que también luego son inyectados al cromatógrafo sin la necesidad de usar un solvente. Entonces, de esa manera, estaríamos reduciendo la parte no ecológica de la cromatografía gaseosa. Pero siempre estas sugerencias deben evaluarse de manera de no ir en contra de la resolución de la cromatografía, que es el objetivo de hacer una cromatografía, ¿no? Si pasamos a la cromatografía líquida, vemos que acá hay un dibujito a la derecha, que no es en vano que el frasquito de los desechos esté dibujado tan grande, porque la cromatografía líquida también tiene largos tiempos de paso de solventes por el sistema, y que todo eso termina generando una gran cantidad de desechos. Ahora, en la cromatografía líquida se pueden utilizar tanto durante la preparación de muestra como durante, como parte de la fase móvil, una gran cantidad de solventes orgánicos, que también terminan siendo desechos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para evitar que una cromatografía líquida vaya en contra de la preservación del medio ambiente? Bien. Una de las cosas más fáciles es tratar de elegir técnicas cromatográficas en fase reversa respecto de la cromatografía en fase normal. ¿Por qué? Y porque en la fase reversa, la fase móvil siempre usa como uno de los solventes agua. Entonces, el otro solvente que se puede mezclar con el agua, va a ser un solvente que tenga cierta afinidad por el agua. Es decir, se usa solventes hidrofílicos, que como les mencionó Laura anteriormente, son un poco más amigables con el medio ambiente porque son menos volátiles y menos tóxicos que los solventes hidrofóbicos. De hecho, los solventes más habituales que se utilizan en esta técnica son el acetonitrilo y el metanol. El inconveniente del acetonitrilo es que es un poquitito más caro que el metanol. Pero bueno, esos solventes no son tan perjudiciales para el medio ambiente. También nos conviene, si es posible, reducir la no polaridad de las fases estacionarias. Una fase estacionaria muy poco polar, al igual que lo que dijimos en cromatografía gaseosa, hace que los compuestos muy poco polares tengan tiempos de retención muy grandes, entonces la cromatografía se hace muy larga. Lo mismo si reduzco la longitud de la columna, y lo mismo en la elución isocrática respecto de la de gradiente de solvente, la explicación vale la misma que para el caso de la cromatografía gaseosa. Es decir, cuando termina la cromatografía, terminé con una composición de fase móvil muy distinta a la que requiere la columna para comenzar la siguiente. Entonces voy a demorar mucho tiempo y voy a tener que pasar mucha fase móvil para volver a las condiciones iniciales.
el uso de solventes verdes no cambia respecto de lo que habló Laura para las extracciones. Se prefieren los solventes hidrofílicos, como dijimos, los líquidos iónicos, que ella ya los mencionó, y la cromatografía de fluidos supercríticos también es una buena alternativa como reemplazo, aunque no siempre es útil para reemplazar a una técnica cromatográfica líquida. Y también hay algunos diseños en los equipos que intentan hacer a los equipos un poquitito más verdes. Esos diseños van todos dirigidos a usar menor cantidad de, o generar menor cantidad de desechos. Y para hacer eso hay dos opciones. Una es disminuir el caudal de la fase móvil y por lo tanto genero menos residuo. Y la otra es mantener el caudal, pero hacer que la cromatografía sea más rápida. En el primer caso, de disminuir el caudal de la fase móvil, estarían la cromatografía líquida de microcalibre, la cromatografía líquida capilar y la nanocromatografía líquida. Aunque la nanocromatografía líquida, discúlpenme, yo mucho no me la creo, dice que usa un caudal de menos de un microlitro por minuto de fase móvil. Es como que es muy chiquito, ¿no? Pero bueno, lo que hacen estos sistemas, al menos la de microcalibre y la capilar, es generar columnas de menor diámetro interno. Entonces, la columna tiene más o menos el mismo largo, pero el diámetro interno es menor, el flujo es más chico también, ¿sí? Y de esa manera genera menos desecho. Para mi modo de ver, me gusta más la UPLC, porque logra la reducción del tamaño de partícula y por lo tanto, de la fase estacionaria, ¿no? Y por lo tanto genera columnas más cortas, y como las columnas son más cortas, los tiempos de corrida también lo son. De hecho, el UPLC logra hasta utilizar más o menos un 95% menos de solvente que la cromatografía líquida tradicional. Un método que salió hace unos años, que prometió mucho, pero que se quedó en el amague, fue la electroforesis capilar. Emilia se va a enojar, que digo que se quedó en el amague, porque ella lo usó y a ella le resultó bastante bien. Pero lo que se decía era que la electroforesis capilar iba a reemplazar al HPLC, porque era un método mucho más rápido, no gastaba prácticamente nada de solvente, nada, eso. Pero en realidad, este método generó una serie de inconvenientes que resultó ser un poco menos reproducible comparado con el HPLC, y además, en algunas muestras que tienen una matriz compleja, los tiempos de retención de algunos analitos no son reproducibles. Entonces es muy difícil identificar ese pico, a qué analito se trata, porque si cambié la matriz, es distinto, es decir, el tiempo de retención es distinto en una muestra que en un estándar, entonces no tenemos la posibilidad de detectarlo. Pero, lamentablemente, porque en realidad esta es una de las técnicas que cumplen con una buena definición del método analítico ecológico, ya que usa poco solvente, los solventes que usa son bastante amigables con el medio ambiente, porque suelen ser algunos buffer, como el buffer fosfato, el buffer borato. Consume poca energía, ¿sí? Porque no tiene partes mecánicas como bombas, hornos, ni tampoco tiene las válvulas estas de inyección, que también consumen energía. Los efluentes que genera son muy pocos, y también se puede miniaturizar y hacer portátil. Pero bueno, no pierdan la esperanza, esto se sigue usando, está limitado a algunas aplicaciones, y continúan generándose algunos desarrollos instrumentales para que esta técnica se pueda hacer un poquitito más universal a lo que son las separaciones. El LavaNeChip es un dispositivo de tamaño muy pequeño, en el cual se pueden reunir integrar varias funciones que se realizan en el laboratorio. Y se usó mucho para poder miniaturizar las técnicas separativas que recién contó Andrés,
¿sí? Y el más, el que más se ha difundido es el de electroforesis capilar, ¿sí? Que se puede realizar en un chip, y tienen como ventaja que usan muy poca cantidad de muestra, muy poca cantidad de reactivos y de buffer y de electrolito soporte, digamos, y se puede lograr una buena detección. Si bien todos estos, la mayoría, digamos, de estos dispositivos se encuentran todavía como en fase de investigación y no son posibles, no se utilizan para hacer análisis rutinarios, me imagino que eventualmente se usarán, y se puede usar tanto detección óptica como electroquímica, en los que son de electroforesis capilar, y también se usa, hay el Arne chip de GC y de HPLC. Bueno, respecto de las técnicas espectroscópicas, bueno, recuerden que de las técnicas espectroscópicas podríamos tener espectroscopías moleculares o espectroscopías atómicas, y en cada una de ellas estaba la de absorción y la de emisión. Las técnicas espectroscópicas moleculares son una de las técnicas, de acuerdo a muchos de los autores, más verdes que de las que existen, porque cualquiera de esas dos técnicas utiliza pequeñas cantidades de muestras y permiten muchas veces trabajar con microvolúmenes de muestra. Hay adaptaciones de celdas de lectura que permiten trabajar con volúmenes muy chiquitos, e incluso hay adaptaciones en algunos tipos de equipos que permiten incrementar el camino óptico para mejorar la sensibilidad, como es el caso de la celda con forma de Z, que se usa como detector, que se usa en los detectores ultravioleta que aplican a la cromatografía líquida. Solo consume energía eléctrica, y también tiene la posibilidad, aunque en la diapositiva no está tan escrito de esa forma, los dos métodos tienen la posibilidad de generar equipos bastante chiquitos, bastante compactos. Y lo que es equipo compacto se puede llevar al campo para hacer trabajo de campo sin el tema, como mencionaban las chicas antes, del almacenamiento de las muestras, la toma de grandes volúmenes de muestra que después generan desechos y consumen energía durante su conservación. Y en el caso de la fluorescencia, si bien es un poco más complejo miniaturizarlo por el lado de que la fluorescencia, recuerden que tiene dos filtros o dos monocromadores, a diferencia de ultravioleta visible que solo tiene uno, pero la fluorescencia, como es mucho más sensible y mucho más específica, permite generar equipos de campo donde la sensibilidad es un poquitito más baja, y aún así no se sacrifica demasiado la detección. La espectroscopía atómica no es tan verde como la espectroscopía molecular. En el caso de la espectroscopía atómica tenemos otros problemas que serían, en primer lugar, consumo importante de energía. Los equipos necesitan, en espectroscopía atómica es necesario que la muestra sea atomizada y en algunos casos excitada, y eso consume mucha energía. En la llama, el consumo se va a dar a través del flujo constante de gases, y que el flujo constante de gases lo que genera, por el contrario, sería una serie de especies resultantes de la combustión que pueden llegar a producir efectos de efecto invernadero, por ejemplo, por emisión a la atmósfera. En cambio, en la atomización electrotérmica, lo que se consume es mucha energía. La atomización electrotérmica, recuerden que era la del horno de grafito, donde se aplicaba corriente eléctrica a los extremos, y entonces el horno de grafito llegaba a una temperatura muy elevada y eso generaba la población atómica, ¿sí? Y finalmente, respecto de la absorción atómica, el problema está en que para cada determinación se requiere de una lámpara de cátodo hueco para cada analito, ¿está bien? Entonces, eso sería un problema desde el punto de vista de la elaboración, de la manufactura de las lámparas de cátodo hueco, que eso sería un poco o bastante contrario a lo que es la conservación del medio ambiente. En cambio, en la emisión atómica, vamos a hablar específicamente de la técnica que está más de moda, que es la emisión en plasma.
plasma inductivo. El plasma inductivo, si bien no requiere de lámparas de cátodo hueco, así que como es una técnica de emisión, no lleva lámpara, obviamente, pero sí requiere un flujo bastante importante y continuo de gas argón. No, ahora hay algunos equipos que usan mucho menos caudal de argón, pero hace unos años atrás era carísimo mantener el caudal de argón necesario para hacer funcionar el equipo, de forma que llegaba a ser privativo de pensar en comprar un equipo si era que uno no lo iba a amortizar teniéndolo prendido unas cuantas horas al día para poder compensar el gasto de gas argón necesario para mantener el plasma. Pero bueno, en fin, algunas mejoras para hacerlas más verdes están existiendo, como por ejemplo, en el caso de la atomización electrotérmica, la del horno de grafito, la idea es, con un equipo tradicional, buscar ajustar los programas de trabajo, de manera de gastar menos energía durante ese periodo de atomización, como por ejemplo, minimizando las etapas de secado y de pirólisis durante la etapa durante el programa del hornito, ¿sí? Y a su vez, existen algunos desarrollos de algunos atomizadores alternativos que reducen el consumo de energía porque generan hornos un poco más chiquitos. La verdad, si soy sincero, se los digo porque estaba en la bibliografía, pero generar un horno de grafito más chiquitito del que se usa ahora, es decir, el hornito, ¿eh? No digo todo el aparato, me refiero al tubito de carbono a donde se produce la atomización, que debe tener medio centímetro de ancho y no más que 2 centímetros de largo. Entonces, existen algunos atomizadores alternativos, pero bueno, yo lo veo un poco complicado achicar más todavía el tamaño de un horno de grafito. En cambio, respecto de los métodos de emisión, si bien tenía este problema de que si usás mucho argón para mantener el plasma, lo favorable es que los métodos de emisión hacen mediciones multianalito, ¿sí? Estos métodos multianalito son muy verdes porque en una sola medida miden unas cuantas cosas. A veces hay trabajos que dicen que en una medida miden más de 60, 70 elementos, ¿sí? Y también hay algunas técnicas que se están estudiando, y como estos métodos están tan en boga, hay mucha investigación al respecto, que intentan el uso de microplasmas, que reducirían muchísimo más todavía el consumo del gas argón. Pasando a las técnicas electroquímicas, hay varias, ¿sí? Yo sé que ya lo saben, pero por las dudas, si hay alguien que no lo recuerda, las técnicas electroquímicas son las que usan electrodos o celdas para medir, de acuerdo, desde el principio. Y bueno, hay unas cuantas, yo acá mencioné 4 nada más, que son las más conocidas, pero estas técnicas por lo general ya son bastante verdes de por sí. Y lo que tienen de bueno es que prácticamente no usan solventes orgánicos, se puede reducir el tamaño de los electrodos de manera de que el tamaño de muestra sea más chiquita, no son destructivas por lo general, entonces la muestra, y no se agregan solventes que deterioren la muestra como para generar grandes cantidades de residuos. Pero bueno, el tema de hacer estas metodologías un poquitito más verdes está relacionado un poco con la fabricación de los electrodos que se usan. Porque los electrodos suelen estar compuestos por elementos que son bastante tóxicos, como por ejemplo, el que les puse ahí es el electrodo de calomel. ¿Se acuerdan que dentro de los electrodos de referencia más comunes estaban el de plata, cloruro de plata y el de calomel? Que bueno, son bastante tóxicos, y el de calomel particularmente. Entonces, los nuevos desarrollos respecto de esto están van en dos por dos lados, ¿sí? Bueno, en realidad hay 3. Una es usar menos cantidad de mercurio. Entonces, ¿cómo se puede hacer para hacer el mismo electrodo de calomel pero menos cantidad de mercurio? Como ahí pueden ver, hay 3 diseños que serían usando compuestos sólidos o líquidos amalgamados, ¿sí? Que lo que intentan es reducir muchísimo la cantidad de mercurio usado. Otro es reemplazar al mercurio por otro elemento que sea menos tóxico, como es en el caso de bismuto,
que se probó y funciona muy bien, ¿sí? No sé si en todas las aplicaciones, pero sí, los electrodos de bismuto pueden reemplazar el mercurio, o hay otros que utilizan en unos otros electrodos basados en nanomateriales. Pero en sí, esta técnica, las técnicas electroquímicas son bastante, bastante verdes ya de por sí. Piensen que es muy fácil agarrar el pHímetro y llevarlo y hacer una medición in situ. Entonces, por ese lado, no hay que hacer una preparación de la muestra bastante importante. Por lo general, no es necesaria la preparación de la muestra anterior a la medición. Y no podía faltar la espectroscopía de masa, porque la espectroscopía de masa, tanto solo un espectrofotómetro de llama, o usado como detector en una cromatografía líquida, en una cromatografía gaseosa o en una electroforesis capilar, es un método que hoy en día se encuentra muy en boga. Entonces, el cromatógrafo la espectroscopía de masa está considerado muy como una técnica verde, pero tiene ciertos inconvenientes que hacen que no sea tan verde, como por ejemplo el consumo de energía. Ustedes recuerden que el equipo está siempre en vacío, tiene que tener alto vacío. La bombita turbomolecular, por lo menos en algunos fabricantes recomiendan que esté prendida todo el tiempo, aun cuando el equipo esté apagado, porque se necesita un alto vacío y se necesita ausencia total de agua. Entonces eso requiere bastante consumo de energía, lo mismo que los generadores de iones para generar el método de la ionización, o lo mismo que los aceleradores, como sería, por ejemplo, el cuadrupolo, necesario para producir la separación de los iones que luego van a ser detectados. Lo bueno de estos métodos es que usan muy poca cantidad de muestra. Y bueno, este principio de determinación no permite colectar la muestra, entonces no se genera un residuo físico, ¿sí?, que después haya que de alguna manera quede contaminado. Y hay algunas metodologías que también es favorable el aspecto respecto de su parte verde, porque permiten tratamiento de muestras sólidas, como por ejemplo las técnicas de desorción, que hay unas cuantas, ¿sí? Bien. Pasamos a Descartes. Bueno, teniendo en cuenta los principios de la química analítica verde, habíamos dicho que teníamos que evitar la generación de Descartes. Sin embargo, esto es bastante difícil porque para ello tendríamos que utilizar una técnica que sea directa, que no destruya la muestra. Y bueno, lamentablemente no todos los problemas analíticos se pueden resolver usando estas técnicas, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere es generar el menor volumen de descartes posibles o que sean lo menos tóxicos posibles, ¿sí? Para esto lo que debemos hacer es revisar las técnicas que utilizamos y buscar reemplazar los reactivos y solventes más dañinos que hay para el medio ambiente y buscarlos reemplazarlos por otros que sean menos tóxicos. También bueno, hay que tener en cuenta que mientras más pasos tenga una técnica analítica, mayor va a ser el volumen de desechos producidos, y entonces si nosotros podemos integrar pasos, vamos a poder integrar pasos en el método analítico, vamos a poder también reducir el volumen de los descartes que generamos. Bueno, entonces, bueno, como recién decíamos, idealmente tendríamos que revisar las técnicas que usamos y buscar reemplazar los reactivos más tóxicos por otros que sean menos tóxicos, ¿sí? Sin embargo, bueno, una vez que tenemos los desechos, vamos a tener que hacernos cargo de esos desechos que generamos y hay que buscar una forma para reducir el impacto en el medio ambiente. Y para ello los podemos tratar para que se reduzca la toxicidad, y bueno, para esto siempre se prefiere hacerlo en el mismo lugar donde se generan los desechos, es decir, hacerlos de forma online, porque de esta forma
vamos a evitar el traslado de esos desechos, aunque sabemos que no es lo más común. Normalmente nosotros se separan los descartes y los trata otra empresa, ¿sí? Se los llevan. Bueno, sin embargo, para la química analítica verde, nosotros se prefiere utilizar técnicas que sean online. Y acá, bueno, yo les presento algunas técnicas que se pueden usar para realizar de forma online. Bueno, el primero es la oxidación térmica, ¿sí? Que es el que más se utiliza, y cuando nosotros enviamos a tratar a los residuos, es el que normalmente utilizan, pero también puede hacerse online a medida que se van generando los residuos, ¿sí? En la oxidación térmica, lo que pasa es que el descarte se somete a altas temperaturas y se produce la pirólisis de los compuestos orgánicos y se genera dióxido de carbono y agua. Esta forma de tratar los descartes quizás es la menos verde de todas, y por eso yo la puse en rojo, pero porque, bueno, además de consumir gran cantidad de energía, te generan gases que contribuyen al efecto invernadero, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, ¿sí? Siempre es preferible realizar el tratamiento del descarte antes de descartar esos residuos que se generaron sin tratar, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de los compuestos, de los solventes volátiles, es preferible realizar la oxidación térmica porque estos compuestos volátiles eventualmente se van a degradar a dióxido de carbono, y antes de que se degraden van a contribuir en mucha mayor medida al efecto invernadero que como dióxido de carbono. Entonces es preferible realizar la degradación térmica que dejarlos que se evaporen, ¿sí? Bueno, como les decía recién, esta técnica se puede realizar de forma online, ¿sí? Trabajamos con compuestos que son termolábiles, porque bueno, no es necesario que se traten con temperaturas tan altas, y lo que se hace es hacer pasar el descarte por placas calefactoras que se encuentran a una temperatura lo suficientemente alta como para que ocurra la oxidación. Bueno, también se los puede oxidar con algunos reactivos. En general se utiliza peróxido de hidrógeno o se realiza la ozonificación, y de esa forma, bueno, se oxidan los compuestos orgánicos. Es importante elegir un agente oxidante que no genere residuos, ¿sí? Entonces por eso siempre se elige, bueno, algo como el peróxido de hidrógeno o el ozono. También se puede realizar la oxidación fotocatalítica, en la cual se utilizan, bueno, materiales fotocatalíticos como por ejemplo el óxido de titanio o el óxido de zinc, y el descarte se va a poner en contacto con este material y se lo irradia con luz, que bueno, generalmente es ultravioleta, y eso hace que se generen radicales libres y se produzca la oxidación de los compuestos orgánicos. También se pueden tratar los residuos por biodegradación, ¿sí? En el cual, bueno, se aprovecha el metabolismo de algunos microorganismos que pueden degradar el compuesto que esté en el descarte, ¿sí? Y para que este tratamiento sea efectivo, es importante tener en cuenta que las condiciones del descarte deben ser óptimas para el crecimiento de estos microorganismos, ¿sí? Entonces, si no se puede lograr un descarte que tenga esas condiciones, una solución es inmovilizar a los microorganismos, ¿sí? En diferentes matrices para poder proteger a esos microorganismos del entorno, y de esta forma se van a lograr sistemas que sean mucho más versátiles, ¿sí? Que se puedan usar con distintos tipos de descartes. Bueno, también se puede realizar la adsorción de los contaminantes en diferentes matrices cuando los compuestos no pueden ser oxidados o degradados. Podemos absorberlos en una matriz que generalmente son de carbón activado, pero también existen otras matrices de origen sintético o de origen natural, en la cual los contaminantes se absorben en esa superficie y se minimiza el volumen del descarte, ¿sí? Y una vez que se satura esa columna o esa matriz que se está utilizando, se la incinera, ¿sí? Y de esa forma, al reducir el volumen del descarte, vamos a reducir el impacto que genere el traslado del descarte hacia la incineración, ¿sí? Bueno, y también, bueno, por último, también se puede realizar la ultrafiltración, ¿sí? Que es útil para cuando tenemos que remediar iones. Y bueno, como estas especies normalmente no quedan retenidas en los filtros porque tienen un tamaño mucho menor,
se pueden agregar otros componentes que nos van a ayudar a retenerlo, ¿sí? Por ejemplo, se puede agregar un tensioactivo hasta que se formen micelas, y las micelas van a tener, como están cargadas, ¿sí? Tienen carga en la parte exterior, van a lograr que se unan los cationes o aniones, y como, en el centro queden los descartes, la parte de los descartes que sea orgánica, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando se realiza la filtración, como la micela tiene un mayor tamaño, queda retenida en el filtro y queda retenida junto con los cationes o aniones que querramos retener, que queramos remediar, y también se puede remediar de esta forma a algunos compuestos orgánicos que queden en el centro de la micela. También se puede realizar la complejación de los aniones o cationes, también para esto mismo, para que queden retenidos en el filtro, o agregar polímeros que tengan carga, que también, van a quedar, se van a absorber los aniones o los cationes en la superficie, van a quedar retenidos en el filtro antes de la ultrafiltración. Bueno, ¿cómo es posible saber si una metodología es verde o no lo es? Lo primero que es necesario decir es que no es válida una evaluación subjetiva, ya que es habitual sesgar esa evaluación en aquellos aspectos que al operador, al investigador, le resulten más relevantes. Entonces, para realizar una evaluación de una determinada metodología de manera objetiva, existen algunas herramientas que, bueno, se encuentran enlistadas aquí, y que ahora vamos a ver un poco más en detalle, y también hay algunas guías de reactivos y de solventes que están clasificadas de acuerdo a si son más o menos verdes, o sea, amigables para el medio ambiente y seguros para el operador. Bien. Bueno, el primer método que fue desarrollado fue el índice de, podríamos traducirlo como índice de métodos ambientales nacional, o NEMI, por su sigla en inglés, y que este método parte de un círculo que está dividido en cuatro partes, y cada una de estas partes se asocia a una característica del método. Y bueno, uno lo va pintando de verde o no si se cumplen determinados requisitos. Entonces, por ejemplo, si el método tiene compuestos que son corrosivos, en este caso el cuadrante inferior izquierdo quedará en blanco. Y si no tiene compuestos corrosivos, entonces se pinta de verde. Y lo mismo pasa con el resto de los cuadrantes. Por ejemplo, si hay compuestos... el PBT significa persistentes, bioacumulables o tóxicos, si hay un método que implica un peligro, o si los desechos que se generan son problemáticos, entonces esos cuadrantes quedarán de color blanco. Y por el contrario, si no cumplen eso, si son amigables con el medio ambiente y con el operador, entonces se pintan de verde. La ventaja que tiene esta metodología es que es una metodología muy simple de interpretar, pero resulta muy tediosa, muy difícil de implementar, porque hay que buscar información de todos los reactivos que se utilizan. Y además, solamente brinda una información cualitativa. Entonces, bueno, es valioso igualmente porque fue la primera herramienta que se desarrolló, pero luego vinieron otras. Una de ellas es la herramienta que se llama Ecoescala Analítica, que es una escala semi-cuantitativa, y tiene la ventaja de ser más fácil de utilizar. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy simple. Se parte de 100 puntos, y se va penalizando de acuerdo al tipo y a la cantidad de reactivos que se utilizan, al riesgo que implica para el operador, a la cantidad de energía que se consume, y al tipo de tratamiento que requieren los desechos. Todo esto siempre se calcula por muestra, ¿no? Y bueno, con cada penalización uno va restando puntos.
si al finalizar con todas las penalizaciones tenemos 75 puntos o más, estamos ante la presencia de un método muy verde. Si tenemos entre 75 y 50 puntos, entonces el método es aceptablemente verde. Y si tenemos menos de 50 puntos, el método sería inadecuado desde el punto de vista de la química analítica verde. Bien. Y bueno, la última metodología que vamos a ver, igual repito como dije hace un rato, esto lo que estamos presentando no es todo lo que hay acerca del tema, es un tema muy amplio y hay muchísimos otros índices, solamente pusimos algunos de los que nos parecieron más relevantes. Y otro de los que nos pareció muy relevante es el índice de procedimiento analítico verde, GAPI, por su sigla en inglés. Esta metodología de evaluación consiste en 5 pentágonos, los cuales representan las diferentes etapas del proceso analítico. El pentágono central indica el tipo general del método, y el óvalo en el interior se dibuja cuando el método es cualitativo y cuantitativo, cuando sirve para cuantificar. Si solamente sirve como método cualitativo, no se coloca el círculo. Bien, ¿cómo funciona este método? Cada número que se puede ver dentro de los pentágonos, está asociado a una etapa específica del proceso analítico, y de acuerdo al nivel de verdor de la operación, ese segmento se pinta de verde, de amarillo o de rojo. Quienes elaboraron este método hicieron una tabla donde está tabulado cada uno de los números, entonces uno, cuando evalúa su metodología, mirando la tabla, va clasificando su método. Entonces, por ejemplo, el número 1, que se ve en el pentágono que está a la izquierda abajo, se refiere al muestreo. Entonces, si el muestreo es online, o sea, por ejemplo, poniendo, si uno está haciendo una determinación en un arroyo, agarra el conductímetro y lo pone directamente en el arroyo. Entonces, eso es un muestreo online. Se pinta de verde, porque no se requiere ni siquiera tomar la muestra. Si es inline o outline, entonces ya se pinta de amarillo, porque no es tan verde como poner el conductímetro en el arroyo. Y si es offline, o sea que hay que tomar la muestra y procesarla en el laboratorio, ya se pinta de rojo. Bueno, eso es un ejemplo para el muestreo, pero cada uno de los numeritos refiere a algo diferente. Por ejemplo, la preservación, el transporte, si es que necesita almacenamiento la muestra, cuántos reactivos consume, etc. Entonces, uno va haciendo esto con todo, y es muy fácil de aplicar. Esto hace que esta tabla que han desarrollado los creadores del método, hace que el método tenga criterios de evaluación muy bien definidos, sea muy rápido y muy fácil de aplicar y de interpretar, porque finalmente uno tiene un gráfico todo, un pictograma coloreado, y bueno, tiene la ventaja también de que se puede usar con cualquier metodología. A continuación, vamos a ver un ejemplo donde se aplicó este método en la determinación, sacó el lío de un paper, donde se determinó fluconazol en líquido cerebroespinal utilizando una microextracción dispersiva líquido-líquido, y después se hizo un HPLC verde. Bueno, como puede verse, aunque la etapa de determinación sea muy verde, de hecho los cuadrantes están pintados de amarillo y de verde, la parte instrumental, todo lo referente al muestreo, a la conservación, a la preservación, transporte y almacenamiento de la muestra son muy poco verdes, entonces la metodología no es tan verde como uno podría suponer por el título del trabajo, digamos. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que es necesario que la aplicación de una metodología o una metodología que sea objetiva a la hora de evaluar las metodologías analíticas. Bien. Finalmente, para
cerrar con esto de las metodologías y de los reactivos, existen varios trabajos donde se evalúa el verdor, el nivel de verde que tienen los diferentes reactivos y solventes, de acuerdo al riesgo que implica su manipulación para el operador y para el medio ambiente. Allí en la diapositiva pueden ver las páginas que concentran la mayor cantidad de información, donde hay varios listados de solventes y reactivos que tienen una clasificación. En general se usan estos colores verde, amarillo y rojo para porque son muy intuitivos para saber a primera vista si un solvente o un reactivo es verde o no. Bueno, estas listas en general están elaboradas en base a las frases R viene de riesgo, que antiguamente aparecían en las hojas de seguridad de los reactivos. Digo antiguamente porque actualmente esas frases R evolucionaron, cambiaron hacia los pictogramas GHS, que son esos pictogramas que habitualmente vemos en los envases de los reactivos, y que nos advierten gráficamente, en modo de pictograma, si una sustancia, por ejemplo, es tóxica, o es inflamable, o es corrosiva. Entonces resultan por ahí mucho más intuitivos, porque las frases R en general dice, por ejemplo, R35, y eso corresponde a sustancias corrosivas. Entonces uno tendría que tener sí o sí la lista de frases R para poder saber a qué correspondía. Esto es mucho más intuitivo. Y bueno, en base a estas listas y los puntajes que se hacen, es posible hacer, por ejemplo, gráficos de tres colores donde se ubican los reactivos de acuerdo a su nivel de verdor. Y aquí, en este gráfico, por ejemplo, se ubican algunos ácidos inorgánicos y orgánicos que son de uso frecuente en el laboratorio. Como vemos, por ejemplo, y esto de vuelta está sacado de estas listas, el ácido sulfúrico diluido se pone en el sector verde porque no representa mayores problemas, no sería demasiado problemático, pero si ese mismo ácido está concentrado, ya es mucho más peligroso porque puede causar quemaduras severas. Todos los que hemos manipulado ácido sulfúrico sabemos que esto es así. Y por eso está en la región amarilla, porque ya tiene un cierto riesgo. Y por ejemplo, el ácido nítrico está en el sector rojo, porque además de poder causar quemaduras, de manera muy importante, también es un oxidante, es una sustancia oxidante. Este tipo de gráficos son útiles porque uno puede elaborar sus propios gráficos con los reactivos que se utilizan habitualmente en el laboratorio, y cuando es posible, se pueden reemplazar reactivos que están en regiones más rojas por reactivos que están en zonas amarillas o verdes. Y antes de que me salten diciendo, bueno, pero no siempre es posible, sí, sabemos que no siempre es posible esto. Por eso, todo el enfoque de la química analítica verde viene desde ese lado. A veces, la opción, lo que hay que hacer, no tiene un reemplazo más verde o más amigables o menos riesgosos para el operador, pero bueno, hay veces que sí es posible hacer un reemplazo de metodologías o de reactivos por reactivos que son por ahí menos riesgosos. Un ejemplo, por ejemplo, de algo que directamente dejó de fabricarse por el riesgo que representaba para el medio ambiente es el tetracloruro de carbono. Antiguamente, el tetracloruro de carbono era de uso habitual en el laboratorio, y actualmente está prohibido su fabricación porque es una sustancia que se sabe que causa severos daños en la capa de ozono. Entonces directamente se dejó de utilizar, y aquellas técnicas que usaban tetracloruro de carbono han tenido que adaptarse para usar otro tipo de solventes menos tóxicos. Bueno, un poco para concluir, ¿sí? En la química analítica verde lo que buscamos es reducir el uso de energía,
la generación de residuos, el uso de recursos no renovables, reducir el impacto en el medio ambiente, los costos y los riesgos y amenazas, tanto bueno, para el medio ambiente como para el operador. Y todo esto lo hacemos teniendo en cuenta no afectar la calidad analítica. Y bueno, en principio, si uno intenta solamente reducir la energía, reducir los residuos o reducir el uso de recursos no renovables, quizá uno sí vaya a afectar la calidad analítica de los métodos, pero gracias a distintos avances en la tecnología, se pueden ahora generar técnicas analíticas que sean más verdes o con menor impacto en el medio ambiente, manteniendo la calidad analítica. Y eso es un poco lo que quisimos mostrar hoy en el webinar de hoy. Pero bueno, tenemos unas reflexiones también. En realidad lo que queríamos era, bueno, tal vez esto ya lo mencionamos, pero nos parece importante incorporar a la química verde en la modalidad de pensamiento de todos los químicos. Y creemos que para que eso pueda ocurrir, es necesario que todos, al formar a los nuevos posibles usuarios de un laboratorio de química, incorporemos en nuestros métodos de enseñanza el verdor de cada una de las metodologías o de los reactivos utilizados. Porque si una persona ya lo incorpora desde su formación, le va a ser mucho más fácil tenerlo en cuenta durante la implementación de las metodologías. Como dijo María Emilia, la química verde no va en contra de la calidad analítica. La química verde es importante y es otra pata de la sostenibilidad del laboratorio analítico, junto con los costos y junto con la calidad analítica. También mencionamos, y lo hablamos siempre que preparábamos este seminario, que con una moneda devaluada como la nuestra, es muy difícil acceder a la tecnología analítica moderna, que nosotros les contábamos, que probablemente es mucho más verde, porque toda la tecnología nueva va en pos de mejorar ese aspecto, de hacer que todas las técnicas sean un poquitito más verdes. Aún así, siempre se puede empezar, aunque sea de a poquito, con las cosas que uno tiene. Si yo hago una extracción porque no me puedo comprar si hago una extracción en una ampolla de decantación, porque verdaderamente por unos pocos pesos puedo comprar una ampolla y puedo comprar los solventes necesarios, y no me puedo comprar un extractor de fluidos supercríticos o algo por el estilo, no importa, puedo intentar trabajar reduciendo los volúmenes de solvente o cambiando el tipo de solvente orgánico. Por ejemplo, hay muchas innovaciones, como la Cloud Extraction, que sería más bien aplicable para técnicas de absorción atómica más que cromatografía, o algunas otras metodologías que no necesitan instrumental analítico demasiado avanzado y que se pueden hacer de manera muy simple. Entonces, eso nos permite cambiar y simplemente evaluar la técnica desde otro punto de vista, cosas que por ahí nosotros tenemos una técnica que aplicamos durante años y nunca nos fijamos que por ahí, si yo reducía los volúmenes a la mitad, la calidad del resultado iba a ser el mismo y la generación de... Y no solo me va a salir más barato porque voy a gastar menos, sino que aparte voy a generar mucho menos residuo. Una cosa que yo quería agregar con respecto a la parte de la docencia, es que uno por ahí a veces queda muy fijo, por ejemplo, en los trabajos prácticos que realizamos, y me gustaría contarles que bueno, nosotros hacíamos la determinación para cuando dábamos espectroscopía UV visible, se realizaba para poder analizar una mezcla por espectroscopía UV, analizábamos una mezcla de dicromato y permanganato, que son compuestos bastante tóxicos, ¿no? Y la cambiamos por el análisis de una mezcla de colorantes en Gatorade, de colorantes de uso alimentario. Y la verdad es que el trabajo, si bien no determinábamos ni dicromato ni permanganato, los conceptos didácticos, digamos, la enseñanza era la misma, enseñábamos lo mismo, pero pudimos hacerlo utilizando un ensayo que era mucho menos tóxico tanto para los alumnos que estaban expuestos a esas sustancias como para los descartes que generábamos. Y por ahí una vez queda como un poco, a
a todos nos pasa, ¿no? Que quedamos fijados como en las ideas viejas, por ahí hay que repensar los trabajos prácticos que hacemos, que por, quizás es la misma, enseñamos lo mismo usando algo menos, menos contaminante, como con menor impacto en el medio ambiente. A ver qué más tenemos. Un par de frases para pensar. Y con esto, bueno, esto simplemente es ecológico. ¿Qué huella querés dejar en este mundo? Y acá son un poquitito para meditar. No es directamente aplicado a la química, pero sí, sí. Porque la huella de los laboratorios no es una huella imperceptible. Y bueno, acá el increíble Hulk, lo volvimos un increíble Hulk ecológico que anda en bicicleta y regala flores, y les agradece por haber venido en nombre nuestro, por habernos escuchado y habernos dado la oportunidad de llegar hasta ustedes a partir de esta charla. Emilia, Laura, Andrés, muchísimas gracias por la exposición, muy interesante, contribuyendo a un mundo más sustentable, ahora desde la química, así que bienvenida a todas las enseñanzas que nos dejan con este webinar. Así se ve reflejado en el chat, les cuento que hay muchos agradecimientos y felicitaciones por la claridad y lo valioso de la exposición, con lo cual eso es, entiendo que debe ser gratificante. Muchas gracias también a los participantes que están del otro lado, más de 100 personas durante las 2 horas, es un montón. Además va a estar grabado, queda grabado el webinar y lo vamos a estar compartiendo a través del sitio web del Departamento de Ciencias Básicas. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los participantes. Ahora sí vamos a hacer 3 breves anuncios y luego pasamos a las preguntas que nos pueden hacer en el chat, ya me anoté algunas, que les voy a ir transmitiendo a los expositores. El primero de los anuncios es que queremos decirles que estamos muy contentos de que nos acompañen en este ciclo de webinars del Departamento de Ciencias Básicas, y que este ciclo continúa. Facu ahí les va a estar pegando en el chat un enlace donde pueden verificar toda la oferta de webinars que tenemos y también pueden inscribirse. En segunda instancia, Facu también les va a estar compartiendo un enlace con una encuesta de satisfacción que preparamos desde el equipo de gestión del departamento para conocer cuál es su percepción respecto al ciclo de webinar y también que puedan hacernos llegar sus propuestas de webinar para ver si podemos de alguna manera contemplarlas y llevarlas adelante. Y en tercera instancia, también para los que deseen acceder a un certificado de asistencia a este webinar, Facu va a estar compartiendo un enlace en el chat. Pueden completar el formulario de ese link y nosotros les vamos a estar haciendo llegar ese certificado a su correo electrónico. Los que tengan preguntas pueden hacerlas en el chat, que yo se las voy a ir leyendo a los disertantes. Siguen los agradecimientos. Excelente, gracias, dice Agustina. Y así hay muchos más en el chat. Les comparto, fui registrando algunas preguntas y también algunos comentarios en el chat que probablemente quieran hacer algún aporte. Sergio planteaba, mientras comentaban sobre las técnicas sustentables o de química analítica verde, dice, ese, buenísimo, es el método de mayor eficiencia que existe dentro de las técnicas separativas y que más avance de paper ha tenido, no existe técnica tan verde, comentaba en el medio de la exposición, no sé si alguno quiere suscribir o rectificar este comentario. Sí, el GC es una de las técnicas bastante verdes, porque incluso, fíjate que la cantidad de muestra que usa, la cantidad de muestra que se inyecta es tan poquitita, que si bien yo había puesto en la diapositiva que se generaban por ahí gases como consecuencia de la combustión, son tan poquitos, ¿cómo? No, que se refiere a electroforesis capilar, EC, no, GC. Ah, como dijo, sí, ese chat lo había visto. Emilia, muchas gracias. Yo ya me largué a hablar, ¿viste? Porque también yo la defendíamos, también defendíamos la técnica. Defendemos todo. Sí, el GC es bastante
es bastante verde, salvo por el gran consumo de energía y por el consumo de solventes orgánicos, porque las columnas, por lo general, tienen poca polaridad y usan solventes orgánicos. Pero así todo, la cantidad de muestra, como les decía, es muy chiquita, porque fíjense que se usa un microlitro de muestra, por lo general, así que la contaminación como consecuencia de esa cantidad de muestra es poco. Lástima que cuando la preparamos necesitamos preparar mucho más y ahí la contaminación es un poco más grande. Sí. Electroforesis capilar, sí, esperamos que, es como les dije, es la más verde de todas, pero esperemos que los desarrollos tecnológicos que existan permitan avanzar un poco más en las aplicaciones, porque de verdad, cuando salió la electroforesis capilar se pensaba que tiraba al diablo a la cromatografía líquida por un montón de cosas, pero después como que dio impacto, ¿sí? No sé, Emilia, vos que trabajaste en el tema ese. No, tiene en algunas, es verdad eso que en las muestras que son más complejas, por lo menos en mi experiencia, fue más difícil, pero cuando yo hacía el análisis de fármacos, cuando era una monodroga, cuando era una sola droga, lo analizábamos bien, digamos, ¿no? Tenía buena reproducibilidad. Pero no sé, para matrices más complejas. Quizás tienen... Pero bueno, por ahí es una técnica muy poco difundida, pero eventualmente la usaremos. Si es tan verde, mejorará. Bien, José hacía otro aporte, pregunta, reflexión en el chat. Dice, ¿cómo compatibilizar la química verde con la cuestión laboral? Al decir de un director, y cuenta a modo de anécdota, los equipos de medición directa y la simplificación de las técnicas es lo que nos deja sin trabajo a los técnicos. Bueno, a ver. No entendí muy bien. ¿Me lees la última parte? La revolución industrial, no sé. Claro, es como que no podemos ir en contra del progreso, José. Por lo general, todas las metodologías. No lo decía van, él, ¿eh? Él hacía propias palabras de un director. Él le preguntaba cómo compatibilizar la química analítica verde con la cuestión laboral, ¿no? No, por ahí, a ver, yo le llevaría tranquilidad. Yo creo que es imposible no generar ningún tipo de impacto cuando uno hace determinaciones. Hay determinaciones que. Esto, o bien desde el punto de vista energético o por los reactivos que se usan, hay muchas técnicas que generan impacto, un impacto negativo o someten a riesgo al operador. Lo que por ahí sí nos parece interesante introducir es que, bueno, empezar a reflexionar para ver cómo uno puede reducir ese impacto esto a través de la modificación de técnicas. Se ha avanzado mucho, mucho en todo lo que es miniaturización, precisamente porque reduce también costos, entonces por ese lado también ha tenido gran aceptación. Y uno, entonces, es un compromiso entre, bueno, como lo dijo también Andrés, no perder calidad analítica y poder reducir la huella que uno está dejando tratando de hacer las determinaciones que hace. Y de hecho, un poco cuando lo preparábamos, hablábamos de algunas paradojas que se dan a veces, que uno para estudiar algunas sustancias que están en el ambiente, termina generando más contaminación que la que genera ese analito que está en el ambiente. Un ejemplo son los nitratos. Uno por ahí está analizando los nitratos del agua de bebida, y la metodología que está aceptada y que uno está validada y que nadie va a poder discutir es la metodología de reducción por columna de cadmio. Entonces uno usa un montón de volumen con el desecho termina teniendo cadmio, compuestos orgánicos, es bastante complejo. Y quizás el resultado final era que los nitratos estaban bien y que el agua era apta para el consumo humano. Entonces, un poco es eso, bueno, ¿hay alguna otra opción que sea un poco más amigable? Y bueno, si uno es un análisis que hace muy de rutina, se pueden comprar autoanalizadores, que si bien no son económicos, en una inversión inicial, pero se reduce mucho el uso de reactivos y de desechos, y bueno, un poco creo que... es este el objetivo también de introducirlo y de poder reflexionar acerca de este tipo de prácticas. No sé si el resto de compañeros están de acuerdo con esto.
Era, a ver, algo que hablábamos clarísimo, Laura, lo entendí, cuando preparábamos. Ya hasta yo que soy informático, muy clara. Perdón, Andrés. Era algo que hablábamos siempre cuando preparábamos este seminario. Hablábamos de la paradoja del laboratorio ambiental, que detecta contaminación usando reactivos que son mucho más contaminantes. Incluso si uno agarra el estándar método, los volúmenes de muestra que le pide para hacer reacciones colorimétricas también son grandísimas, usa grandes volúmenes de reactivos. La prueba más común para hacer en las muestras ambientales es la del DQO, que es la más contaminante de todas, casi tanto como la del cadmio, como la del nitrato en cadmio, porque la de DQO usa dicromato de potasio, sulfato de mercurio, sulfato de plata y sulfúrico concentrado. Los cuatro estaban en la parte roja de los diagramas de reactivos complicados que mostró Laura. Pero bueno, son los métodos que hay, son los métodos que están reglamentados. Entonces estaría por ahí, a nivel de los químicos, generar, de los químicos analíticos, porque por definición es a los que le corresponde, generar métodos de reemplazo que puedan reducir el impacto ambiental de esas metodologías. Perfecto, Andrés. También muy claro. Fernanda hace un comentario, Fernanda Espíndola en el chat, que me parece muy importante porque de alguna manera pone de manifiesto la importancia de estos espacios de divulgación y que ustedes, mediante su compromiso, compartan todos sus saberes. Ella planteaba muy importante la charla, dice, en la formación docente no he tenido esa información detallada, es un comentario que hace, y otro comentario de Silvia Dinochenzo, debe ser, necesitaba este tipo de información para aplicar en los laboratorios del colegio donde me desempeño. Fíjense la importancia de la charla que acaban de dar y de compartir con todos nosotros. Bueno, particularmente nos alegramos un montón. La verdad que nosotros no somos especialistas en química verde. Surgió la inquietud porque nos llegó un paper al respecto y ahí empezamos a buscar que hay mucho más material del que uno cree o del que uno piensa. Y tal vez es cierto, en la educación no está incorporado, pero porque el concepto viene a ser bastante, a pesar de que vieron que esto empezó en 1999, ya tiene más de 20 años, el concepto no está demasiado difundido y a veces uno pensaba que entraba al laboratorio y hacía lo que tenía que hacer porque había que hacer una determinación analítica, cueste lo que cueste. Y bueno, por ahí con el tiempo uno se da cuenta que no es tan así, que hay que tener en cuenta tanto la salud del operador como la salud del mundo en que vivimos. Entonces, por ese lado, y que a veces no es necesario hacer grandes modificaciones en el procedimiento que uno está haciendo para hacerlo un poco más amigable con el medio ambiente. Perfecto, Andrés, muy claro, muy, muy, muy interesante la perspectiva, ¿no?, de pensar en un espacio, en un mundo más sustentable. Bueno, hemos llegado hacia el fin de este webinar. En general hago un cierre, pero veo, si no les molesta, está el jefe de división ahí, química, muy atento, estuvo durante todo el webinar. Si Jorge quiere decir unas palabras previo a que Laura, Emilia y Andrés cierren el webinar, y si no ya le damos paso a los chicos, no sé si está Jorge por ahí. Estoy. Primero, darle gracias, porque estuvo muy bueno. Realmente las enseñanzas que dejaron y las reflexiones que dejaron son excelentes. Yo quizás soy un químico de la prehistoria, en el sentido de que empecé a trabajar en los laboratorios en los años 70. Con lo cual, muchos estarán sacando la cuenta que fue antes de que nacieran muchos de los que están en el webinar. Y claramente de esto no se hablaba. Recuerdo que las prácticas de laboratorios en la escuela industrial, uno usaba, no digo kilos, es una exageración, pero sí trabajaba con una masa de sustancias muy, muy importantes.
Y esto lo hemos ido reduciendo y hemos aprendido, ¿sí?, a trabajar más amigablemente con el medio ambiente, y lo digo desde la química orgánica, que es donde trabajo, y claramente las situaciones que se producen pueden llegar a ser complejas desde los materiales que uno utiliza. Realmente fue muy bueno, muy enriquecedor y da lugar a la reflexión. A la reflexión respecto de hacia dónde vamos o hacia dónde tenemos que ir. Así que muchísimas gracias. Me pareció, no sé si está bien o está mal que lo diga el jefe de la división, pero porque además a uno lo pone orgulloso desde el elemento docente e investigador que tenemos en el departamento. Gracias. Sí, comparto totalmente el planteo de Jorge respecto a la calidad de estos tres docentes que orgullosamente comparten con nosotros el departamento. Así que muchas gracias, Emilia, Laura, Andrés. Si quieren decir unas palabras para cerrar el webinar, y ya llegamos al final. Muchísimas gracias de verdad y felicitaciones. De mi parte, muchas gracias a todos también por venir y por aguantarnos y por darnos el lugar. No sé, las chicas, si quieren agregar algo. Sí, eso. Muchas gracias por el espacio. Por ahí, leí en los comentarios que hay gente que por ahí interesaba tener más información, y yo de mi parte, si quieren, pueden pedirle al departamento, que creo que tienen el correo, la información, y si nos reenvían, nosotros, yo no tengo problema en reenviarles los papers, libros, todo el material en base al cual hemos hecho este webinar, sí, y todo lo que hemos leído. No hay ningún inconveniente, lo ponemos por supuesto a disposición, y bueno, muchas gracias al departamento por el espacio que nos han brindado. Sí, si están interesados en el material que usamos para preparar la charla, en la presentación no lo mostramos, pero hay dos hojas de bibliografía donde consta todo lo que nosotros encontramos en internet. Así que si les interesa, le pasamos la presentación y de ahí lo van a poder tomar. Claro. Lo mismo que también hay otras diapositivas extras con algunas cosas que pensamos que tal vez podían llegar a ser de interés. Las teníamos por si alguien nos preguntaba en realidad. Pero bueno, también puede llegar a ser usado si a alguien le interesa continuar profundizando sobre esto. Pues nosotros nada más hicimos una breve introducción. Perfecto, muchas gracias y gracias por la generosidad también. Obviamente vamos a hacer llegar el material a todos. Gracias Laura también y a los tres por la predisposición y la generosidad. Sí, bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias nuevamente y gracias también a los participantes. Nos vemos en el próximo webinar, ¿sí? Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.